Yeah. Thank you.
siguiente es un homenaje muy particular a un mexicano que ya está lamentablemente muy olvidado por las nuevas generaciones. José Mojica fue el primero en grabar esta obra, fue el primero el tenor que cantó esta obra. Un hombre maravilloso que debería estar en los altares de la patria y en los altares de la iglesia. Primero porque fue un extraordinario tenor, era el tenor favorito de Caruso. Él fue el primero en grabar en impulsos eléctricos para Edison. Fue un hombre que sobrevivió la transición del cine mudo al cine hablado. Y en Estados Unidos, en todas las casas de ópera, en todos los estudios cinematográficos, hay un busto dedicado a la memoria de José Mojica. Hoy, lamentablemente, está enterrado en Perú y olvidado por muchos. Un mexicano verdaderamente grandioso. Es por eso que este mes de septiembre, que conmemora su partida, pero también su cambio en la vida, un cambio increíble de ser una persona muy connotada, próspera, abandonó todo, como dice el Evangelio, y se fue, y fue un sacerdote, y un sacerdote ejemplar, cuentan los que lo conocieron. Para recordar entonces al gran José Mojica, cúrame de María Grima. Me habían visto en el mar, yo te...
Thank you.
también. Y les recordamos que la próxima semana es nuestro concierto.